Bienvenidos, bienvenidas chicas, chicos, chicos, chicas de YouTube, un nuevo vídeo de Rise of the Tomb Raider, que acabamos el juego y tenemos un 23% completado, hay que hacer el 100%, así que vamos allá, a ver qué nos queda, a ver qué nos proponen, a ver qué lugares podemos ir completando y lo iremos viendo y lo iremos terminando. Entonces, vamos a ir poquito a poco, como digo, completando las zonas. Y a ver qué podemos ir haciendo de cada zonillas que nos quede. Iremos completando las regiones al 100% lo que nos vaya quedando. Y luego iremos también sacando los trofeos sueltos. En fin, iremos haciendo cositas según nos vaya haciendo falta. Se echan falta el SSD, ¿eh? Ya cerca de un minuto para cargar un juego es mucho. Sé que es mucho que asimilar. Ojalá pudiera haber estado con él al final. Saber que vuestro pueblo estaría a salvo le dio serenidad. Se fue en paz. Gracias, Lar. Nuestros votos se han cumplido. ¿Qué haréis ahora? Este es nuestro hogar. Lo reconstruiremos. Pero hay mucho trabajo que hacer. Aún hay enemigos en el valle. Y aún hay mucho que descubrir. Y entre las cosas por descubrir es explorar el mundo. Y entre el mundo está hacer los objetivos al 100%. Así que vamos a ir a las... A ver, alejando todo lo que podamos. Vamos a ver. ¿Cómo empezó el juego? El juego empezó aquí, ¿no? Con cima de la montaña. No, bueno, con Siria aparte, que tenemos el 100% de Siria. Luego cima de la montaña. Luego fue bosque siberiano. Hicimos el 100% de todo esto. La caverna glacial. Y, por ejemplo, Cuenca Maldita. Perdón. Ya, Cuenca Maldita tenemos algunas cositas por ir haciendo. La ciudad perdida, Camino de los Inmortales, Valle Geotécnico, la Acrópolis, en fin. Hay cositillas. Entonces, yo creo que lo suyo es empezar desde aquí abajo, que fue Siria. Hicimos cima a la montaña, bosque, caverna, Cuenca Maldita. ¿Qué nos queda en Cuenca Maldita? Vale, pues vamos a ir a Cuenca Maldita, que nos quedan cosillas. A ver, para ir a Cuenca Maldita tengo que viajar desde una hoguera, ¿no? Nada que te mato, chavala. Por cierto, la dificultad no la puedo cambiar una vez que me he pasado el juego, ¿no? Que no es que me importe mucho, pero creo que no. Pero bueno, si no hemos pasado el juego tampoco. A ver, viaje. A ver, tenemos dos habilidades, por cierto. Ya lo único que me queda. ¿Por qué me salen aquí para si están todas adquiridas, no? Bueno, yo qué sé. Vale, supongo que esta. Y destreza con arco. Vale, supongo que esta también, yo qué sé. Viaje rápido, como digo, nos vamos a ir a la Cuenca Maldita a intentar hacer el 100% que nos quedaba de esa zona hoy. Vamos a intentar, como digo, hacer la Cuenca Maldita al 100%, lo que nos quedaba. Aunque esto creo que es el DLC, pero... Pero bueno, ya que nos lo metieron, ¿no? Pues habrá que hacerlo, digo yo. Supongo que no sé si entra dentro de... Pero bueno, ya que la tenemos, habrá que...
Habrá que completarla, ¿no? Aunque no sea estrictamente necesario. A ver, aquí me faltan 16. Técnicamente 17, 18. Al menos dos documentos. No sé si le vamos a ir viendo. ¿Cómo podríamos llegar a esos documentos? A ver, pues... me interesaría subir, quizá, ¿eh? Para subir por aquí. Estando arriba, más arriba aún. ¿Esto dónde lo puedo poner para que gire? Que lo tengo justo detrás, creo. Voy a mirar en el de allí. Y luego miramos este otro. Buenísimo ese salto que hemos pegado, ¿eh? A ver si por aquí abajo... No. Tiene que haber saltado desde la... Tampoco. Este es... Ah, vale, porque aquí hay más. Vale, es que ahí hay más. Vale, entonces... ok, vamos a intentar volver para atrás. Claro, es que hay mucho aquí y allí. Vale. Vamos a ver cómo gestionamos todo esto. Esto tampoco tiene esta munición, ¿no? Vale.
aquí. ¿Por qué esta pared brilla? Está el documento debajo, es una cosa súper rara. Vale. A ver, ¿cómo llego? Con cámara tira es fea de cojones, tío. No puedo hacer viaje rápido a las estas, ¿no? Creo que solo aparecería si me mato, ¿no? No, pero sube, coño. Vale, vamos a ver. Eche por dónde he entrado, es que el mapa es feo hasta pa guiarse uno. El mapa es feo hasta para guiarse uno. O sea, por abajo entonces. Sí. Entraba de abajo, ¿verdad? Vale, pues voy a intentar ir al otro sitio. Y guiarme desde el otro lado. A ver si nos guiamos mejor porque... A ver, viaje. Aquí. Vamos a empezar desde aquí arriba. Algo mejor, yo creo. A ver. Vamos a quitarnos esto también. A ver si consigo ubicarme. Vamos a ver. Vale. A ver por dónde tiramos. Yo creo que si me voy por aquí, llegamos a las instalaciones, ¿no? A mí no me interesa ir hacia allá. Cuenca maldita. A ver si creo que ahí hay uno. Si lo puedo marcar. Vale, está abajo. Y estás ahí enfrente. Ahí estamos. Iván. Vale.
Vale, me quedan 1, 2. O sea, me quedan 17, 18, 19, 20, 21, correcto, ¿no? Correcto. Vale, ya lo tenemos claro. Vamos a descansar un plis. Y vamos a seguir avanzando. Avanzando obviamente hacia abajo. Eso es. Vale. Esto de aquí. Nos lo pasamos todo. Obviamente el resto de coleccionables que cogimos durante la historia, pues. Pues obviamente no, ¿no? Solo vamos a recoger aquello que nos dejamos pendiente. Vale, ¿cómo subo yo esto? Esto se puede usar el piquete, ¿no? A ver, me acerco porque quiero marcarte que estás allí a la derecha. Vale. Esto está muy lejos para saltar, ¿no? Está súper lejos para... A ver, ¿cómo te hago caer? Esto lo vamos a subir. Por aquí no va a llegar, ¿verdad? No. Tenemos que pensar a ver cómo hacemos esto. Con esto, seguramente. Vale, ahora. No, esto sí va a cortarlo, que no me interesa. Teníamos un enganche para subir más rápido. Bueno, así va. Y ahora, necesito que baje el otro. Necesito que el otro baje. Necesito que baje el otro. Vamos a ver, vamos a pensar cómo podemos gestionar esto. A ver, por ejemplo. Esto era 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Y este sea 8 más o menos, ¿no? Quiero llegar arriba, pero no sé cómo bajar. Vale. Vamos a ver cómo puedo gestionar esto. Vale, porque yo creo que lo tenemos que girar. Vale, lo tenemos que girar, claro. Un momento lo he pensado, pero digo. Vale. Ahora ya. Es que se rompe. Hay que ser muy rápidos. Vale, pues vamos a hacer otra cosa. Para que no se rompa, o sea, para que no se deshaga. Vamos a bajar esto. Y luego voy a apuntalar hacia la derecha. Se sujeta así y no debería de pasa que no llego, ¿no? Creo que no llego, igual le tenía que haber dado un poquito de altura, ¿no? Está muy sí, le tenía que haber dado un poco más porque no llego. O sea, tengo que dejar que baje un poco. Vale. Se prueba, ya está. Pero tiene que ser un poco, coño, no todo. Hay que hacer aquí ingeniería, ¿sabes? Una virgen de Dios. Por eso me lo dejé sin hacer. Si ahora me deja. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, documento aquí. Ahora que he subido no la voy a fastidiar. Quiero mirar bien. Quiero mirar bien por si nos caemos. Vale, así, más o menos. El oficial salió tras tramitar. Vale, a ver. Y me queda este de aquí. Vale, lo que pasa es que para ese de allí, supongo que tendremos que tirarnos al agua, porque aquí no hay forma de. Si me tiro al agua. Puedo seguir por ahí fuera, ¿no? Vale. Y llegar hasta el documento. Claro, nos estamos metiendo por aquí. Sí, perfecto. He detenido todo. Muy bien. Pues ya sí que solo nos queda dos documentos, los del otro lado. Así que vamos al lío. Vamos para ir para el otro sitio. Para llegar al otro sitio, pues echar para atrás, obviamente. Poder viajar.
Vale. Hostia, ¿esto es con fuego o algo? Tirar algún documento que creo que ya hice, bro. Coño, ¿por dónde joder? Aquí, coño. Estoy ciega perdida hoy, ¿eh? Estoy ciega perdida de amor. Solamente voy por ti. Hoy algún trofeo espero llevarme. Aunque no sea, aparte de hacer esto de los coleccionables al 100%, a ver si podemos hacer algo secundario, alguna tontería. Creo que había un trofeo de dispararle a ciervos en el corazón, alguna cosa de esas. Un trofeo suelto, aparte de hacer la zona al 100%, me gustaría por ir liberando básicamente juegos, ¿sabes? Vale, ¿qué es lo que me queda del otro lado? Documentos también, ¿no? Vale, pues vamos a poner esto así. Que me mato, chaval. Por otro lado. A ver, las droguis. Vamos a ver, aquí. Viaje con nosotros a la cueva. Vale, vamos a ver estos documentos. A ver qué nos queda. Que los que me quedan son dos. No me queda muy claro, porque uno es el que está arriba a la derecha. Vamos a ver, con esto. Claro, saber cómo se llama. A ver, tengo que. Es que estos dos que me quedan, el de arriba y el de abajo, no los tengo muy claro de cómo se consiguen. Porque es raro. Es que este está muy alto. A ver, ¿cómo podríamos conseguir este? A ver, vamos a probar desde todo lo alto.
Vale. Vamos a probar por aquí. Vamos a seguir subiendo. Me interesa llegar a lo más alto. Me interesa llegar hasta aquí. Entonces, supongo que si se ascendemos... Ay, ¿cómo puedo hacer para llegar arriba? Tirándome de... a una de las testas que esté alta. Por ejemplo, esta. Vale. Luego creo que podemos engancharnos por la parte de arriba, ¿no? Sí, como para esta parte de aquí. Creo que se me ha pasado el turno. A ver, el documento está por allí, ¿eh? Está en el lado contrario, pero... Yo creo que le podemos dar la vuelta. Le podemos dar la vuelta. Sí, porque por aquí me puedo venir. Oh, aquí tenemos uno al lado. Está debajo. Este está debajo. Que vaya zona más fea, tío. Vaya zona más fea. Vaya zona más fea, feucha. Que tiene tantas alturas, tanta... Hay que pararlos o algo. Menos mal que hemos llegado con el pilot. A ver, va claro, y luego saltar hacia allí para conseguir. Este que está. Ostras, pues... Tengo que hacer que eso suba. Claro, porque hay uno que está aquí.
Hostia, pero tengo que hacer que esté alto, ¿eh? ¿Cómo levanto yo? ¿Cómo levanto yo estos? Esto tiene que estar levantado. ¿Cómo levanto yo esto? Es que... No, tengo claro que está ahí el documento, pero... ¿Cómo hago para levantar? Eso de allí. ¿Llegaré con eso solo? Se cae. Se cae. Vale, o sea que tiene un tiempo encima. Encima tiene tiempo. Vale. Vale, aquel es el que me viene. Si no me da tiempo, yo flipo, tío. No. ¿Por qué no ha saltado, tío? ¿Por qué no ha saltado? No me lo puedo creer. ¿Por qué no ha saltado, bro? Cago en mi puta madre la vida, tío. ¿Cómo cojones no ha saltado, tío? No, no ha querido saltar porque no le ha dado la gana, literalmente, o sea... Es que tal cual, literalmente no le ha dado la gana, pero bueno, ya está, me quité de esas. Literalmente no le ha dado la jodida gana, pero bueno. Ya está, es lo que hay. Putada es esa, que está muy justo, ¿sabes? Hostia, no puedo. Está puto justos. Es que... Vale. Vaya putada de... De coleccionable, tío. Tengo el día, ¿eh? No tengo el día. No lo tengo. Pero chiquilla. O sea, ¿qué cojones le pasa a este juego de verdad? O sea, es que yo alucino porque sé perfectamente que se salta así y no le da la gana. Pues nada, pues nada.
pereza me está dando. Me está dando una pereza. Me está dando una pereza enorme. Pero bueno. Me está dando una pereza que te cagas. Es que me parece una puta locura esto, tío. Es que casi hubiera sido mejor que se matase, que ahora tengo que dar toda la puta vuelta, pero no, o sea, Dios. Ay, Lara, ja puta, qué mala eres. En fin, es que sin comentarlo. Me parece esto una fantasía, tío. Cuando he visto además que es que... no sé. O no tiene piernas, o no le funcionan. Encima se va la única que había. Pero lo habéis visto, ¿no? No. No haremos comentarios al respecto. Porque ¿para qué? No haremos comentarios. Coño, por fin. Por fin le ha dado la gana, ¿sabes? Como tía. Creía haber ¿Te ha gustado? Para humillar. Te ha costado un cojón, ¿eh? La virgen. Vale, ¿qué me queda? Me queda el de aquí. Vamos a ver. Este siguiente. ¿Cómo lo gestionamos? A ver, pongo que me vale cualquiera. Vamos a ver. Vale, este veo aquí uno. Queda uno por allí. Supongo que está aquí metido, sí. Aquí. Por fin, chaval. Soy el último. Obras completas de brujería. Del DLC vaya, Vallaga, pero bueno. Al menos tenemos toda la mierda de Vallaga también. A ver, no servía para el 100% del principal, o sí, no lo sé. Pero al menos ya está completada cuenca maldita al 100%, ¿sabes? O sea que, en por saco. A Vallaga y a la madre que trajo a Panete, ¿sabes? Es una locura. No voy a matar a 50 enemigos, ni a usar esto, ni a completar los retos de puntuación tampoco, porque lo que no me interesa básicamente es el platino. Y no sé si hoy podría hacer el de los niveles reto, me da un poquito igual, pero rápido y sin dolor no sé si está técnicamente para... Uy, ahí,
segundito. Vamos a ver. Vamos a viajar. Vamos a ver. Quitamos esto. Vale. No sé dónde será la mejor zona. Pero supongo... un segundito. Vamos a ver si podemos viajar a algún lado que sea bueno. Vale, por ejemplo, vamos a viajar a... Primero a salir de aquí. Vale, y ahora... Ahora mira, vamos a ver cómo salimos de aquí más rápidamente. Por allí todavía no. Bueno, puede ser que aquí más o menos bien. Porque hemos venido de aquí abajo. Por aquí. Vale. Muy bien, pues vamos a hacer un cortecito y posiblemente miremos a ver qué sitio es muy bueno o sitio bueno para hacer lo del trofeo del ciervo. Vamos a intentarlo y eso, cortecito y continuamos ahora mismo. Hasta ahora. Vale, lo que vamos a hacer, como ya sabemos que tenemos esta zona al 100%, que es lo bueno, que Cuenca Maldita queda al 100%. Lo que vamos a hacer es salir al... Está guardando, pero de todas formas me quedo ahí que está guardando. No voy a hacer ninguna otra zona más hoy al 100% de lo que nos quedaba. Pero sí voy a intentar hacer lo de los ataques al corazón. Posiblemente hay una zona para spamear ciervos más fácilmente, que son con las expediciones. Modo repetición de capítulos. Élite, base de investigación, que creo que salimos bastante bien. Aquí, joder. Y en modo aventura. Vale. O aventurero, dificultad aventurero. Vale. Completa el nivel sin morir, bla bla bla. Te dan puntuaciones, te dan mierdas. Puedes añadir tarjetas si quieres. Pero vamos, que te va a dar un poquito igual. Enemigos cabezones. Esa simulación, parece que no. Yo lo voy a quitar de momento las tarjetas. Iniciar. Y ahora se supone que cada vez que salimos podemos... reventar a un ciervo. Nada más empezar. A ver, cambiar de lado. Ah, vale, el ciervo está ahí a la derecha, perdón. Bueno, de hecho voy a ver cómo se cambia de lado. Están por todos lados. Porque necesito saber cómo se cambia de... cómo se switchea el lado. Vale, con el este, vale. Con el L3, vale, entonces... volver a cargar el punto de control.
Vale. Volvemos a repetir. Y a ver si esto nos sirve y nos acaban dando el trofeo. Vamos a probarlo. Habría que matarlo unas pocas de veces. Encima son 25, creo. Pero bueno, hay que probar. Vamos a ver si funciona, ¿no? Si lo hacemos 25 veces y nos da el trofeo, pues funciona. Desde luego es el mejor, uno de los mejores sitios para respawnear. Para respawnear ciervo. Otra cosa es que cargar los puntos de control estén sirviendo. Esperemos que sí. De hecho, si seguimos, es porque va a funcionar. O sea, si lo estáis viendo, es porque funciona. Pero bueno, son 25. Vamos a tardar un poco, eso está claro. Pero de luego es el mejor sitio para... para farmearlo siempre y cuando funcione esto. Claro, 25 es un rato. Ratillo, la verdad. No te voy a decir que no lo sea. Pero bueno, es lo que hay. Que algo quiere, algo le cuesta. A ver, segundito. Vale, vamos a seguir. Vamos a ver. Mira, rápido y sin dolor. Dispara 15, no eran 25. Dispara 15 ciervos en el corazón. Funciona. Y mejor sitio que este para farmearlo, creo que no lo hay, porque básicamente es que cargas esto, cargas punto de control, no tienes nada más empezar sin moverte. Puedes cargar todo lo que quieras y ya tenemos pues el octavo trofeo más difícil del juego. Eso que nos llevamos. Ya sabéis, este el modo este, volver a cargar punto de control, el nivel de expediciones que hemos puesto. Una vez, y otra vez, y otra vez. Creo que he tardado unos 7 minutos más o menos, y eso que hemos estado... Se puede hacer incluso unos 5, y creo que yo habré disparado muy pocos ciervos, ¿eh? O sea que... Que por otra parte es bastante sencillo. Seguimos teniendo la cuenta... La cuenca maldita la seguimos teniendo al 95%. Y bueno, pues poco a poco. Hemos sacado un trofeo de Baba Yaga, porque no quería tener el 100% sin obtenerlo del DLC este. Es verdad que luego no vamos a hacer el resto de trofeos en un principio, porque dirían un 3,7, luego baja bastante, pero en principio no le vamos a hacer el resto. Igual la mansión Croft, no sé si entra dentro, pero puede que hasta me dé pereza. Pero bueno, quería dejar ya el tema de Baba Yaga hecho, más o menos.
Y hemos seguido limpiando zonas, aunque Cuenca Maldita seguramente no cuente para este 100%, pero también nos hemos llevado un trofeo, aparte del nivel de superviviente, pues quitarme el de rápido y sin dolor. Disparar 15 ciervos en el corazón, que creo que ha sido el mejor sitio para hacerlo. Los desafíos de repetición, de puntuación, de retos y cosas de estas, lo dejaré para cuando tengamos el 100%. O repetir niveles distintos y sufrir ningún daño, cosas de estas, lo haremos luego. Primero me estoy centrando en completar el 100% lo que me quedaba de las zonas. Y, bueno, como no vi no salto otro fuego, pues quitarme alguna tontería como por ejemplo esta, ¿no? Tendremos que matar a 50 animales llevando el atuendo de cazadora, en fin, y hacer algunas cositas sueltas y extras que iremos limpiando. Pero en fin, poquito a poco, que es como mejor se hacen las cosas. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo directo, lo que sea, lo paséis muy bien. Continuamos con todo lo que tenemos por delante, que nos ponemos hasta prontito. Chao, me voy hasta chao. Adiós, bueno, trofeo para tener ya vista. De caña siempre, disfruta con lo más importante. Nos vemos, continuamos con todo lo que tenemos, que no es poco. Seguiremos con más. Yo voy ahora a cambiar el archivo de guardado de ranura y a dejarlo. El próximo día limpiamos siguiente zona. Y si no me dan trofeo, pues intentaremos sacar algún otro trofeo suelto. Chao.